20 años de Directa en Entre Ríos. Concebida como técnica, la siembra directa es llanamente la práctica de cultivar la tierra sin ararla previamente. Sin embargo, el concepto sistémico de siembra directa, el que promueve a APRESID, comporta otra complejidad. La siembra directa está basada en un conjunto de buenas prácticas agrícolas. El esquema permite producir sin degradar el suelo, mejorando, en muchos casos, sus condiciones físicas, químicas y biológicas. Además, logra hacer un uso más eficiente del agua, recurso que en cultivos de secano es generalmente el factor limitante en la producción. Así, la siembra directa logra niveles productivos altos con estabilidad temporal y en armonía con el ambiente. Una agricultura que mejore el suelo y produzca resultados crecientes no es una utopía. Ya pasaron 20 años y la experiencia es considerada exitosa. Creo que si alguna virtud tuvimos nosotros, lo de este establecimiento, que incluyo a mis hijos y a todos los que hemos tomado la decisión de sembrar, es porque veníamos de la zona de Marco Juárez, que nosotros venimos de aquel, donde había muchos amigos míos que hacía 3, 4, 5 años que ya venían haciendo esto. Pero claro, la incertidumbre era ver si esto iba a andar en esta zona, cosa que estuvimos, peleando solos, abrazo partido durante 4 o 5 años hasta que algunos ya se empezaron a acoplar a esto y bueno, gracias a Dios hoy tenemos más del 70% del país que está haciendo siembra directa, ¿no? Y 20 años después de todo esto, ¿cuál es el balance que usted hace al respecto de esta modalidad de trabajo? Mirá, cuando nosotros arrancamos me decían que esto podía mejorar los suelos, mejor dicho, que íbamos a conservar el suelo. Hoy te puedo decir, después de 30 años, que tenemos la certeza y con seguridad que lo estamos mejorando. Tenemos muchos parámetros que estamos midiendo. Cuando arrancamos teníamos 6, 7, 8 partes por millón de fósforo en 5 centímetros y hoy tenemos 40. Y la materia orgánica pasa exactamente lo mismo. O sea que si en aquel momento uno tenía una expectativa de que esto podía andar, hoy creo que superó todas las expectativas. Sus inicios, Mario estuvo bastante solo en esto y nosotros nos acoplamos posteriormente a este trabajo. Debe hacer unos 18, 15 años, no sé, estamos trabajando juntos, pero él la remó solo al principio porque la gente que estaba en ese momento descreía que en estos suelos funcionara la directa. Y verdaderamente hoy vemos que la directa funciona muchísimo mejor en estos suelos tan pesados, tan arcillosos, que son los argiroles vérticos o los vertisoles. ¿Cómo ve el avance en general del productor agropecuario entrerriano con respecto a la adopción de este tipo de trabajo? Y esta tecnología hoy es muy fácil, hoy podemos hacer este tipo de jornadas, podemos mostrar los resultados, pero cuando se empezó con esto era poco lo que se podía mostrar, había que ser corajudo para largarse a hacer esto, y bueno, así es como se empieza, con pioneros y con el acompañamiento de algunas instituciones, cooperativas, asesores privados, el INTA, la facultad. Todos nos metimos en este envión y hoy es impensable que a un productor se le ocurra arar con reja, digamos, como se hacía en aquella época. Por ahí algunos remueven un poquito, pero tiene sus razones. Pero la gran mayoría de los productores adoptó esta tecnología y no sale más, porque las ventajas son desde todo punto de vista, lo más importante es la ventaja económica y fundamentalmente que los rendimientos se mantienen estables a lo largo del tiempo. Soy
Sobre esta filosofía productiva, también reflexionó un técnico ligado desde sus inicios a la siembra directa. Yo en realidad, si bien soy un miembro relativamente nuevo de APRESID, formalmente me incorporé hace pocos años. Pero hace también 20 años que estoy en la zona trabajando con la siembra directa, con aquellas primeras máquinas Migra, con sus accesorios que venían para adaptarla, esos patines que aplastaban el rastrojo y trataban de cortarlo, casi en la mayoría de los casos fracasando y enterrándolo en vez de cortarlo, unos casquetes estrellados que eran de hierro y más que tapar la semilla, araban. De esa situación a la de hoy, con una maquinaria adaptada, que prácticamente no se sabe por dónde pasó, maquinarias con ruedas de alta flotabilidad para que no compacten, semillas con mayor potencial genético, con nuevas incorporaciones, como fue aquella primera soja resistente a glifosato, y hoy nuevos eventos todo el tiempo que incorporan posibilidades al productor de más producción con menos uso de insumos tóxicos o agroquímicos. Es decir, es un camino virtuoso que lamentablemente gran sector de la sociedad no ha podido entender, que no se lo hemos sabido comunicar, que se encuentran preocupados con razón, porque está bueno preocuparse, pero más que preocuparse, ocuparse. Y en el campo nos estamos ocupando de hacer las cosas cada día mejor. Y este día de campo, un productor en acción del Grupo Regional APRESID, es nuestro momento de comunicarle a la sociedad cómo estamos trabajando, cómo se están haciendo las cosas. Pablo, bueno, ya pasaron 20 años. ¿Y cuál es el objetivo de la institución de aquí en adelante? Seguir marcando un rumbo de avance tecnológico con una conciencia muy marcada en lo que hace a los cuidados de los recursos naturales y del medio ambiente. Durante la jornada de recordación de los 20 años de siembra directa en la provincia de Entre Ríos, dialogamos con uno de los pioneros de esta práctica agrícola. El primer cultivo que hice fue en el 76 en Villa Elisa, cerca de Villa Elisa, con, le diría, un fracaso bastante rotundo. Y después me volví a animar allá en los 80 y moneditas, 82, y ahí, bueno, ininterrumpidamente hasta el día de hoy seguimos en lo mismo. Está bien. ¿Y hoy cómo ve la siembradita? ¿Cómo ve el avance de 20 años después? No, yo creo que ya es una tecnología totalmente indiscutida, aceptada, y yo creo que la Argentina en eso, por suerte, como patrimonio de su propia tierra, hemos logrado un avance fantástico en relación a otros lados del mundo, ¿no? Del encuentro participó María Beatriz Giraudo, integrante del Comité Ejecutivo de APRESID, quien proyectó las tendencias futuras de la agricultura. Nosotros hace 2 años renovamos nuestro planeamiento estratégico en vistas de 2009-2011 y, bueno, por supuesto, con la evolución de la institución y con las nuevas actividades que llevamos adelante, elegimos 3 programas como pilares básicos que dan respuesta o nos garantizan que podamos cumplir la misión de APRESID, y son la agricultura certificada, que es el camino para garantizar la producción sustentable, esa idea del ecoprogreso que defendemos a ultranza, que estamos convencidos que se puede aumentar la producción cuidando el medio ambiente, sin tener deterioro del medio ambiente, y a través de la agricultura certificada, con las buenas prácticas agrícolas, podemos demostrarlo. El sistema Chakras, donde nuestra misión de referencia tecnológica nos obliga permanentemente a la búsqueda y captación de innovaciones, de nuevos desafíos, de nuevas problemáticas, y dar respuesta a esas problemáticas y soluciones. Y en sistema Chakras, donde se desarrolla investigación aplicada a cada ambiente en particular, nos garantiza estar dando respuesta a esta problemática. Y por último, y fundamental, obviamente, que es para la institución, son los grupos regionales, porque
es donde los grupos de socios nucleados en distintos lugares del país garantizan la continuidad y el modelo de ese grupo de pioneros que a fines de los 80 dio origen a la institución.